¿Qué tal amigos y hermanos de tu canal Fieles a Jesucristo? Espero que todos se encuentren muy bien. Te habla tu amigo y hermano Eder Marín y esta vez les traigo un nuevo video para el canal. Dayana Mendoza, después de su conversión al cristianismo, esta se ha dedicado a proclamar y promover el evangelio en todas sus redes sociales. Esta también se ha dedicado a hablar de ciertos temas y a ir contra la cultura. Debido a esto, muchas personas en sus redes sociales han salido a ofenderla. Vayamos a ver primero dos mensajes que esta da en sus redes sociales y luego vamos a comentar los comentarios que le hicieron debajo de su perfil. Ahora, el Señor nos dice que no somos buenos, que nadie es bueno. Nos lo dice en Marcos 10:18. Jesús ha dicho, nadie es bueno, solo Dios. Solo Dios. Quiere decir que no basta ser buenos. Necesitamos del Señor Jesús en nuestra vida. Necesitamos reconciliarnos con nuestro Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué reconciliarnos? Porque la palabra nos dice que antes de venir a Cristo somos enemigos de Dios, porque estamos viviendo según los estatutos del mundo, porque queremos ser amigos del mundo. Nos dice Santiago 4:4, capítulo 4, versículo 4, que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Les apuesto que muchos no sabían esto. Esto es mind blowing. Esto es una gran revelación. ¿Qué nos enseña esto? Que el mundo nos está hablando constantemente, nos está llenando de mensajes constantemente para conformarnos según lo que quiere el mundo de nosotros. Y no, eso no es lo que quiere Dios. Y eso no es lo que Dios nos tiene para nuestra vida. De verdad que este mensaje llega al corazón y es de tropiezo para muchos. ¿Por qué? Porque todos queremos vivir a nuestra manera. La Biblia dice, no te harás imagen de ninguna semejanza. No te harás un Dios conforme a tu imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces los seres humanos se crean un Dios de acuerdo a sus comodidades, que le permite serle infiel a su mujer, le permite la homosexualidad, le permite mentir, le permite idolatrar, le permite robar, etcétera, etcétera. Un Dios que esté de acuerdo con lo que yo creo que está bien. Y ese es el Dios que está haciendo énfasis Dayana Mendoza. Veamos otro video donde ella hace énfasis a que muchas personas cuando van a usar una grosería, ya sea en Hollywood, ya sea en las películas, ya sea en la radio, en la televisión, en las revistas, hacen énfasis y hacen groserías de Jesús. Pero nunca se hacen groserías o se utiliza una grosería para ofender a Mahoma, a Buda, aún a los movimientos progresistas, etcétera, etcétera. Veamos lo que nos dice Dayana. ¿Por qué cuando la gente quiere decir una grosería utiliza el nombre del Señor Jesús? ¿Por qué no dicen Buda? ¿Por qué no dicen Mohammed? ¿Por qué no dicen el nombre de otras personas que han querido tomar el puesto del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque hay un espíritu que se llama el espíritu anticristo. El espíritu anticristo que está operando en todo el mundo. Está operando en los músicos, está operando en los negocios, está operando en las familias, está operando también en las iglesias. No es para quedarnos callados. Nosotros también tenemos el derecho de decir, amamos al Señor y esta es su palabra. Cuando hay muchas personas haciendo marcha y diciendo, estos son mis derechos, nosotros también tenemos el derecho de decir, el Señor es el Salvador, el único que murió por nosotros, el único que dio su vida por todos nuestros pecados. Imagínense ustedes verle la cara al Padre y que el Padre nos diga, oye, esta es tu lista de pecados y no tienes a tu Redentor contigo, no te puedo dejar entrar. Que esa no sea nuestra porción. Que Dios los bendiga. Wow, Señor, de verdad que me gustó mucho y me gusta mucho que una figura tan importante, ¿verdad? Una ex Miss Universo proclame las verdades de Dios por sus redes sociales. Pero muchas personas la han ofendido y han dicho muchas cosas en contra de ella. La han llamado fanática y muchas cosas. Vayamos a ver algunos de estos comentarios que le han hecho a Dayana. Por ejemplo, miremos este. Hay una mujer en su imagen. Dice esta palabra, esta mujer se volvió ya crazy, fanática pasada. Eso es como discriminar a quien no crea en lo que tú sí crees. Yo la veo y no lo creo.
O sea, llamas a Diana Crazy por hablarte del amor de Dios, por ir contra tus ideales, por ir contra todo lo que te apetece en tu corazón, por hablar en contra de los movimientos progresistas, donde tú te puedes autopercibir como un hombre de 80, vamos a poner, eres un hombre de 70 años y te autopercibes como una niña de 10 años que quieres tener una novia o un novio de 4 años. Eso es la ideología de género y te puedes autopercibir. Y Dayana hace énfasis en eso. Las marchas exigiendo sus derechos. ¿Qué derechos? ¿Qué derechos? Derecho a la perversión, a la perversidad. Otra persona comenta lo siguiente. Un señor, tiene una foto de un señor, dice: qué ridiculez la de esta señora, por eso soy ateo. ¡Wow! El ateo no tiene propósitos por qué vivir la vida. Hay un argumento que se llama el argumento moral, de que es que todas las cosas son buenas y malas es porque hay un juez, hay alguien superior que pone las reglas. Ese es Dios. Dios pone las reglas, qué está bien y qué está mal. Nosotros somos sus portavoces. Entonces, este señor, como no tiene un propósito de vida, no sabe lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a un manual de vida, que es la palabra de Dios, sino que él mismo pone sus reglas. Este señor es ateo, es decir, no cree en Dios, no tiene un propósito de vida, aún tampoco tiene el derecho a opinar, porque si esta persona se considera una persona pensante, se daría cuenta que como el ateísmo es una cosmovisión sin propósito, no tendría sentido tampoco dar una opinión de esto al respecto y que cada quien viva su vida a su manera. Vamos a ver otros comentarios que le hicieron a Dayana. Vamos a ver otros comentarios. Miren este comentario. Dios mío, qué cringe da su fanatismo. O sea, fanatismo es hablar la verdad sin pelos en la lengua, hablar de Dios, hablar de la cruz, del Evangelio, hablar en contra de todo lo que le hace daño a la sociedad, de que las personas se autoperciban lo que no son. Yo me puedo autopercibir como un perro hoy día y la gente me aplaude y dice: ¡bravo! ¡Wow! ¡Qué lindo te ves! Yo me puedo autopercibir como una señora de 50 años. La gente: ¡wow! ¡Qué lindo! ¡Qué linda señora! Yo me puedo autopercibir como una niña de 3 años y quiero jugar con otra niña de 3 años, pero a solas. Es decir, la perversión del ser humano ha llegado a tal nivel de que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Dice la palabra en el libro de Isaías: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y eso es lo que hacen estas personas. Van contra el conocimiento de Dios, van contra lo que Dios ha establecido, van contra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y todo lo que venga de parte de Dios, su evangelio, su palabra, su cruz, les parece mal. Pero cuando vienen ideologías, cuando vienen movimientos, cuando viene la ideología de género, cuando viene el movimiento feminista, el movimiento pro aborto, todo lo que tiene que ver con el falso cristianismo, donde simplemente te hacen feliz, pero muchas personas están felices en la iglesia y se van a ir al infierno, porque le hablaron de cómo ser rico, feliz, llevar una familia, multimillonario, etcétera, etcétera, pero nunca le hablaron de cómo ser salvados, de que Jesús murió en una cruz para salvarnos. Y ese es el mensaje que está predicando Dayana Mendoza en sus redes sociales. Vayamos a ver otro comentario más. Esta persona comenta, es una señora, dice: creo en Cristo, pero no por eso voy a hablar con tanto tormento. Así como existió Cristo, también existió Buda y otros avatares. ¿Cuál es el problema con el yoga y otras culturas? Bueno, primero que nada tenemos que entender de que el yoga como tal es una filosofía practicada y viene de las religiones orientales. ¿Y qué pasa? El yoga, raíces del yoga, se practica el kundalini, un espíritu que también entró a la iglesia.
Y lamentablemente estas filosofías son contrarias a la palabra de Dios, donde tú tienes que alcanzar el nirvana por medio de la mente y que sabe y qué sé yo cuántos demonios entran a tu mente y te desvirtúan completamente. Muchas de las personas que practicaron este tipo de religiones llegaron a volverse homosexuales, llegaron a cometer suicidios, llegaron a ser atormentados por demonios, etcétera, 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 y muchas cosas más. Y por esa razón nosotros le vemos algo malo a esa práctica del yoga. ¿Por qué? Porque va en contra todo el conocimiento de Dios, contra toda la palabra de Dios, lo que es la oración, la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por esa razón nosotros rechazamos este tipo de religiones, porque es una cosmovisión, aparte del budismo, es una cosmovisión atea. Es decir, es no teísta, no creen en Dios. Veamos lo que dice este otro comentario. Chama, usted tiene un conflicto inmenso. Creer en Dios Todopoderoso no debería generar tanto juicio de tu parte. Ahora, no es que Dayana genere tanto juicio. Dayana simplemente está hablando la verdad sin pelos en la lengua. Está hablando la justicia, está hablando el amor de Dios para con todas las personas, y está hablando lo que Dios dice en su palabra. Ese es como cuando la mamá que ama al hijo y el hijo está en las drogas y comienza de repente fumando marihuana, porque la mayoría comienza así. La mamá le advierte, le dice: hijo, eso está malo, usted está haciendo. Mamá, eso no es nada, yo estoy con mis amigos. Mamá, eso no es nada, yo estoy con mis amigos, eso está bien. De repente el hijo empieza a probar drogas más fuertes y termina muy mal. Muchas veces ellos terminan en la cárcel, incluso la muerte. Entonces la mamá lo que quiso fue salvarle la vida, y es lo mismo que está haciendo Dayana Mendoza: hablarte el evangelio, hablarte la cruz, hablar la verdad a la sociedad, los mandamientos de la ley de Dios. Y muchas personas están en contra de lo que Dayana está diciendo, y el odio que surge por las venas de las personas que atacan a Dayana diciéndole cosas feas. Vamos a dejarlo hasta aquí porque hay muchos comentarios más odiosos aún que no quise ni ponerlos porque son bastante groseros. De verdad, hermano, oren por esa hermana en el Señor que está predicando el evangelio, que Dios le dé más sabiduría, más amor, que le dé misericordia para poder tratar los temas con más amor, más pasión y más misericordia sobre estas personas. Y recordando siempre que nuestro trabajo es llevar el evangelio a los oídos. Eso era lo que hacían los apóstoles. Y Dios se encargará de llevarlo de los oídos a los corazones. Entonces tenemos que recordar que la palabra de Dios es así. Por eso dice que nosotros debemos arrojar la semilla, y esa semilla va a dar fruto de acuerdo al propósito de Dios en la vida de esa persona. Y bueno, esto fue todo por este video, hermanos. Déjenme saber ustedes qué piensan acerca de los comentarios que hicieron contra Dayana Mendoza. Los invito a que se suscriban al canal. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.